el universo. Esta pregunta, que tiene como tema nuestra conferencia, ¿quién creó el universo?, es una pregunta que no ha podido ser respondida desde hace miles de años por ningún filósofo, por ningún historiador, ni antropólogos, ni arqueólogos, ni biólogos, porque esta pregunta de quién creó el universo, el ser humano, jamás podrá contestarla si no es a través de una revelación directa de Dios. Si ustedes ponen aquí del lado izquierdo todos los libros sagrados que existen, el Popo, el Veda, el Ramayana, el Tripitaka de Buda, los libros de Confucio, el Corán, etcétera, etcétera, y ponemos este libro que tengo en mis manos que se llama la Biblia del lado derecho, podemos inmediatamente hacer una enorme diferencia y compararlos, que ninguno de los libros que se consideran sagrados o religiosos a través de la historia se puede comparar con la documentación, la historia, la geografía, la arqueología, la genética, la biología e inclusive las pruebas científicas, literarias, poéticas que existen en este libro que se llama la Biblia. Hasta este momento, en los 30 años que tengo dando conferencias en el mundo entero, no he encontrado a ningún científico, a ningún historiador, a ningún sociólogo que me pueda decir lo siguiente. ¿Conoce usted un libro que sea mejor que la Biblia? Ni presidentes, ni políticos, ni maestros. No creo que hasta este momento nadie se podría atrever a decirnos que existe un libro que supere a la Biblia en todos los antecedentes que acabamos de mencionar. Siendo así, pues es importante, ¿verdad?, que entendamos que es necesario conocer la información que la Biblia nos provee, principalmente acerca de nuestro origen. Porque si no sabemos de dónde venimos, no tenemos identidad. Si no tenemos identidad, porque no sabemos de dónde venimos, y como no sabemos de dónde venimos, han inventado que venimos de Chita, y que somos el resultado de una selección natural, y que somos el producto fortuito y accidental de una evolución, entonces mi vida no tiene propósito ni sentido y voy a vivir solamente para esta vida, porque tampoco, si no tengo identidad, no sé a dónde me dirijo, no sé cuál es el destino eterno, no sé si hay vida después de la muerte, y vuelvo a repetir, vivimos en tinieblas, como actualmente el mundo se encuentra sumergido en la confusión más grande de toda la historia. La Biblia dice en el Génesis 1:1, al comenzar, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La Biblia nos muestra, damas y caballeros, que la eternidad no existe en el universo. El universo tuvo un principio y forzosamente tendrá un final. Y cuando la Biblia inicia diciéndonos, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, nos habla de que esta es la primera revelación que a Dios le interesa que nosotros tengamos. ¿Por qué quiere Dios que en primer lugar nosotros sepamos que el origen es Él y que el universo tuvo un principio y que hay una razón para poder vivir? Bueno, por causa de nuestra naturaleza humana, porque tenemos dos necesidades básicas. La primera es que todos los seres humanos tenemos la necesidad básica de poder tener un sentido y un propósito para vivir. Por naturaleza, todos nosotros vivimos muy pocos años. La Biblia en el Salmo capítulo 90, en el versículo 10, dice estas palabras. Salmo 90, 10. Los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. Antiguamente, la edad de los seres humanos era 900 años, 930 años, 1000 años. ¿Por qué? Porque las condiciones climatológicas del globo terráqueo eran diferentes, era como un invernadero. Vino el diluvio universal y cambió totalmente la ecología, la climatología del mundo y la edad del ser humano
comenzó a reducirse. Así que de Cristo a nuestros días más o menos, la edad más, a la aproximada a la que podemos aspirar es 70, y en los que hagan ejercicio, que no coman papitas, ni Coca-Cola, ni refrescos, van a llegar tal vez a los 80, 85 años de edad. La Biblia nos muestra claramente que nuestra vida es como el vapor. De repente aparece y desaparece. Dice el versículo 5 y 6 del Salmo 90, en la mañana florecemos y crecemos, en la tarde somos cortados y decrecemos. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti y todos nuestros hierros a la luz de tu rostro. ¿Por qué? Porque nuestros días declinan a causa de tu ira. Los días de nuestra edad verdaderamente son muy cortos. ¿Qué cosa es la vida del ser humano? ¿Cuánta vanidad hay cuando nosotros consideramos que tenemos 60, 70, 80 años máximo para poder vivir? ¿En qué cosa hemos empleado nuestra vida? ¿De dónde nacimos? ¿Cuál es el propósito por el cual tú y yo existimos? ¿Y hacia dónde nos dirigimos? Y pues tenemos en la historia un sinfín de falsos profetas, de líderes religiosos que podemos nosotros poner igual del lado izquierdo de la balanza y poner a Jesucristo del lado derecho de la balanza, junto con Buda, con el Dalai Lama, con Mahatma Gandhi, con Krishna, con Zoroastro y con todos los ídolos religiosos o líderes que tú puedas imaginarte o conocer en la historia. Y ninguno se puede ni siquiera comparar con el carácter, la personalidad, la humildad, la mansedumbre, el amor que el Hijo de Dios manifestó desde una cruz, cuando antes de morir le dijo a su Padre que perdonara a los seres humanos y más a aquellos que no saben lo que están haciendo. Vemos pues que es importante que nosotros debemos de considerar la brevedad de nuestra vida. Además, vas a morir. Hace algún tiempo, Blaise Pascal, un físico matemático, tuvo un debate con un ateo. Y el ateo le dijo a Blaise Pascal: mire, señor Pascal, yo no creo que cuando nosotros muramos haya nada. Blaise Pascal le contestó y le dijo al ateo: bueno, si usted tiene razón y no hay nada después de morir, yo no pierdo nada. Pero si Jesucristo tenía razón, porque Él dijo que había una resurrección de los muertos, y Él lo demostró al levantarse a los 3 días de la tumba, ¿qué amolada se va a llevar usted? Así que, de todas maneras, ¿verdad?, no perdemos nada. Los ateos perderían mucho porque es el susto que se van a llevar cuando se den cuenta que se envanecieron en sus razonamientos y, profesando ser sabios, se enorgullecieron contra el Dios creador del universo, negaron su existencia y ellos mismos se convirtieron en dioses. Vemos pues que el sentido y el propósito para vivir son imprescindibles cuando nosotros conocemos nuestro origen. Y en segundo lugar, es importante que sepamos el origen, repito, el presente y el futuro, porque necesitamos saber quiénes somos. Si somos, damas y caballeros, maestros que nos acompañan, profesores de universidad, si ustedes siguen enseñando a los alumnos que venimos de los animales, entonces ¿por qué se enojan y se sorprenden cuando se portan como changos en la clase? Si nosotros somos el resultado de una selección natural y somos el producto de una evolución, nada tiene propósito en la vida más que comer, dormir, divertirse, hacer el sexo, ¿verdad?, y vivir en el hedonismo para el placer. Pero si existe un Dios que, como dijo Jesucristo, va a juzgar a los vivos y a los muertos, y cuando nosotros muramos nos vamos a enfrentar con ese Dios, lo creas o no lo creas, la Biblia lo dice, entonces la realidad es que tú necesitas saber perfectamente bien cuál es tu origen para que pueda tu vida tener propósito y un sentido de vivir. En Hebreos capítulo 1, versículo del 10 al 12, el escritor escribió esto: y tú, Señor, en el principio fundaste la tierra. Los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Aquí, damas y caballeros, hace 2000 años. El libro de Hebreos fue escrito hace 2000 años. Está citando lo que la física descubrió muchos siglos después y se conoce como la ley de la entropía,
que significa que todo sufre un desgaste, que todo está envejeciéndose, que tenemos nuestro deterioro celular, y la Biblia nos muestra verdades científicas siglos antes de que la ciencia lo descubriera. Ya la Biblia decía, repito, que el universo tenía un principio y que como una vestidura se estaba envejeciendo. El universo es como un reloj al que se le dio la cuerda y se le está acabando el tic, tic, tic. Vemos en tercer lugar que esta es la razón por la cual existe la filosofía. ¿Qué cosa buscan todos los filósofos? La verdad. ¿Interpretar el universo, lo que me rodea, quién soy, de dónde vengo, hacia dónde me dirijo? ¿Pienso, decían los filósofos griegos, luego existo? Si existo, entonces estoy vivo. Si estoy vivo, tiene que haber una causa de mi existencia. Esta causa no está dentro de mí. Yo no inventé ni tampoco planeé nacer. Esta causa tiene que estar fuera de mí. Pienso, luego existo, existo, luego vivo. La causa tiene que estar fuera de mí. Esta causa, ¿cómo le podemos llamar? Uno le llaman la fuerza, otro le llaman el poder, pero hay algo en el ser humano, en el alma, que nos dice a través de todas las culturas y de todas las civilizaciones de que nosotros vamos a existir después de esta vida. Los egipcios le ponían a sus muertos comida y las armas, porque sabían en su alma que algo había después de esta vida. Los chinos, los sumerios, todas las civilizaciones absolutamente nos dan testimonio de que el hombre trae, como la Biblia lo dice, la eternidad dentro de él. Sabemos claramente que hay algo mucho más que el universo material que nos rodea. Esto nos muestra, en primer lugar, que el principio es lo más importante que existe para nuestra vida. Y los científicos han tratado de poder datar y de poder investigar y usar los aproximadamente 96 métodos científicos que existen para poder informarnos qué edad tiene el universo. Dentro de estos métodos se ha usado la radioactividad, el potasio argón y el carbono 14, los cuales se han equivocado en más de 15 billones de años. Yo leo libros a veces en National Geographic o libros en las librerías Porrúa o las librerías de cristal, donde dice, pues el universo hace 25 billones de años. En los libros de ciencia en las escuelas ponen, hace 15 billones de años evolucionamos nosotros. La pregunta de los 64 mil pesos a tu maestro es la siguiente: maestro, ¿de dónde sacaron esta información? ¿O de cuál fumaron? Pues mira, te va a contestar el maestro, ¿verdad? El carbono 14, maestro, usted sabe que son aproximaciones y que científicamente nunca podrá nadie datar el origen del universo, porque para que sea científico tiene que ser repetitivo. Y se tiene que meter a través de un laboratorio o a través de la observación, mientras tanto pertenece al campo de las hipótesis, de las especulaciones y de la filosofía. Pero no nadie puede decir que científicamente el universo tiene tal o cual aproximación o datación de años, porque, repito, es absolutamente de carácter especulativo. El universo, de acuerdo a la Biblia, tuvo un principio. Y como los hombres no saben ese principio, especulan, hipotetizan, filosofan, y esta es la razón por la cual existen todas las filosofías. Esta es la razón por la cual existen todas las religiones. ¿Qué cosas son las religiones? Intentos del ser humano. Freud decía, es que el hombre es religioso porque le teme a lo desconocido. De alguna forma han tratado de explicar por qué el ser humano, cuando no conoce a Dios, ni su origen, ni dónde viene, se levanta un Dios, agarra un tronco de un árbol y le da forma del Dios Tlaloc, o le da la forma de un santo o de una santa, o la luna o las estrellas, pero el ser humano es incorregiblemente religioso. ¿De dónde viene esta religiosidad que los sociólogos, los psicólogos no han podido explicar? La Biblia nos lo dice claramente: fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios.
Dentro de ti traes la eternidad. Y tú sabes que no hay nada en este mundo que te pueda llenar, que te pueda dar satisfacción, que te pueda dar sentido y propósito. Ni el marxismo, ni la democracia, ni el placer, ni el sexo, ni el dinero, ni el poder, ni la política. Todo absolutamente es vanidad de vanidades. Todo es como un oasis en el mundo alrededor. Y de esta agua, Jesús dijo que podías tú seguir bebiendo y tendrías sed. Porque fuimos creados, como decía San Agustín de Hipona, para Dios. Y solamente en Dios vamos a encontrar la razón y el propósito de nuestra existencia. Vemos nosotros que esto nos muestra que hay un Creador que es Dios. En Isaías capítulo 44, versículos 24 al 25, el profeta escribió estas palabras. Isaías 44, versículos 24 al 25. Y dice así: así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y de Walter Mercado, y enloquezco a los brujos y a los agoreros y a los hechiceros y a los que quieren a través de la adivinación tratar de darle el destino a los seres humanos, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Dios es el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Creador del universo. Él es eterno, dice Isaías capítulo 57, versículo 15, porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Así dice el que es arriba de todos. Por eso en el hebreo, el Elión, que se traduce el Altísimo, es que no hay nadie más alto que Dios en poder, en sabiduría, en inteligencia. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra de nosotros, así son los caminos y los pensamientos de Dios más altos que nosotros. No podemos alcanzar la sabiduría de Dios. No podemos entender ni comprender con la mente comparada de caracoles que tenemos, con la mente infinita de Dios, los pensamientos de Dios. Y cuando el ser humano no entiende a Dios, ¿y por qué hay las guerras? ¿Y por qué permitió a un querubín llamado Lucifer, la estrella de la mañana, que se rebelara con la tercera parte de los ángeles? ¿Y por qué creemos todas estas cosas que no pueden darnos la realidad de un Dios? Porque el ser humano quiere, por sus propios razonamientos y proposiciones filosóficas, entender a Dios. Y es como si un niño quisiera entender a un filósofo. Hace muchos años conté una historia que le sucedió a Agustín de Hipona, que nos va a ayudar a entender lo que les quiero decir. Agustín de Hipona iba caminando por la playa y pensando, ¿por qué si Dios es bueno, permite las guerras, los tsunamis, los terremotos? ¿Por qué permitió que la maldad entrara al universo? Que son las principales preguntas por las cuales los ateos dicen que no creen en Dios y las cuales tienen respuestas. Y así Agustín iba pensando en la playa, ¿por qué esto, por qué aquello? Cuando vio a un niño que estaba junto haciendo un pozo en la arena y corría con una cubeta y agarraba agua del mar y la echaba en el pozo que estaba en la arena. Entonces Agustín se le quedó mirando al niño y le preguntó, niño, ¿qué estás haciendo? Y el niño le contestó, estoy tratando de poner el mar en ese hoyito. Entonces Agustín le dijo, eres un tonto, ¿cómo crees que el mar con la inmensidad que tiene va a acabar en ese hoyito? Y se paró el niño y le dijo, ¿y cómo crees tú que los pensamientos de Dios van a caber en la jicarita que tienes aquí adentro? Este ejemplo de Agustín, que fue uno de los teólogos del primer siglo de la época cristiana, nos habla de una característica que la Biblia dice que necesitamos tener para conocer a Dios y que se llama la humildad. La humildad, cosa que odiaba Friedrich Nietzsche,
cosa que odiaba Jean-Paul Sartre, cosa que odiaba Carlos Sagan, cosa que odiaba Freud, cosa que odiaba todos los ateos. Porque para Nietzsche, la humildad y la mansedumbre eran síntomas de una debilidad humana. Y el ser humano no podía ser humilde. Sin embargo, la Biblia dice, si tú no te conviertes como un niño y no entiendes que debes de comenzar como un niño a caminar con Dios, no podrás entrar al reino de mi Padre. En verdad les digo, dijo Jesucristo, que se tienen que convertir como los niños. Reconocer que los pensamientos de Dios son mucho más grandes que la jicarita que tenemos dentro. Y si tú quieres entender y quieres comprender cosas que van más allá del límite de tu intelecto, de tu inteligencia, de tus razonamientos, no puedes pasar de esa raya porque te vuelves loco. Y por eso Friedrich Nietzsche, el filósofo que influyó en el nazismo, que influyó en el marxismo, que influyó en los ateos del siglo XX, a los 43 años de edad, lo internaron en el manicure. Se volvió loco a los 43 años, se volvió homosexual a los 45, perdió totalmente la brújula y murió con ataques mentales y con pastillas tranquilizantes antes de morir. Ese fue el hombre que dijo, Dios está muerto, en Así hablaba Zaratustra. ¿Ese es tu ídolo? ¿Ese es al que tú quieres seguir? Ustedes, maestros de la universidad, que se proclaman muy intelectuales, ¿quieren ustedes verdaderamente adorar el ateísmo como un Dios? ¿Qué cosa ofrece el ateísmo más que pura vaciedad? Como dijo la presidenta de los ateos en Estados Unidos, Madeleine O'Hare, vamos a sacar la Biblia de las escuelas, vamos a sacar la oración de las escuelas. Y un apologista cristiano le dijo a la señora en un debate en la televisión, señora Madeleine O'Hare, usted no quiere que se enseñe la Biblia, usted no quiere que la gente crea en Dios en las escuelas, dígame usted, cuando saquemos esto de las escuelas, ¿qué cosa lo va a sustituir? ¿Qué es lo que usted quiere entonces sustituir en lugar de la creencia en Dios? ¿El ateísmo? Porque un vacío no puede quedar vacío, algo tiene que ocupar ese vacío. Y esa es la pregunta. Si tú quieres robarle a tus alumnos, robarle a tu familia a Dios, ¿qué cosa les vas a ofrecer entonces? ¿Qué respuestas tienes entonces para sus problemas humanos? ¿Para su familia, para su matrimonio, para tus hijos, para tu descendencia, para el universo que nos rodea? Por eso el ateísmo en sí mismo es contradictorio, porque no, es imposible defenderse del ateísmo. Un ateo, ¿verdad?, es la contradicción más grande y es la irracionalidad y la abominación más grande a la que el ser humano ha llegado en su soberbia de decir, no hay Dios. Dios es el Dios altísimo, Dios es el Dios eterno, Dios es el que hace vivir a los humildes, Dios es el que quiere manifestarse a su vida y decirte, eres un renacuajo, eres un caracol, déjame entrar a tu vida, romper la barrera del sonido y que puedas comprender, no con racionalmente, sino espiritualmente, las cosas que yo quiero enseñarte si eres humilde y manso de corazón. Es imposible que nadie pueda llegar a retar a Dios como lo hizo José Stalin, el criminal, ¿verdad?, ruso que mató a más de 55 millones de personas y antes de morir le decía a su esposa, levanto el puño y yo no entiendo a este Dios y ¿por qué esto? Y toda su vida fue con el puño levantado y murió con el puño levantado porque él quería en su soberbia entender a Dios. Y tenemos que convertirnos como los niños para poder recibir el conocimiento de Dios. Estas verdades destruyen 6 falsas filosofías en las que el ser humano actualmente se está apoyando. La verdad de que Dios hizo el universo, de que existe un principio y que hay una razón y un propósito para vivir, en primer lugar, destruye el ateísmo, el escepticismo y el agnosticismo. ¿Por qué? Porque el ateísmo dice que no hay Dios y que no hay un ser supremo, que no hay ninguna razón ni ningún propósito para vivir, como dijo Carlos Sagan, más que el que tú encuentres dentro de tu propia vida. Carlos Sagan dijo antes de morir, todo lo que hay es lo que es, y todo lo que es lo que siempre ha existido. Él considerado el astrónomo número 1 del siglo XX.
El escepticismo y el agnosticismo es la creencia de que nadie puede saber si hay o no hay un Dios. Dice la Biblia en Colosenses 2:3 que en Jesucristo se encuentran todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento. Como un ateo me dijo, pues yo no creo en Dios. Un agnóstico me dijo en un programa de televisión, yo no creo que el ser humano jamás pueda descubrir la verdad. Y yo les pregunté, ¿dónde la han buscado si no han salido del DF? ¿Dónde han buscado ustedes? ¿Cómo pueden atreverse a decir que tienen un doctorado en filosofía, un doctorado en ciencias políticas y que se proclaman ateos y me están diciendo que no existe Dios? ¿Dónde lo han buscado? ¿Han ustedes considerado la Biblia? No, la Biblia es hecha por los hombres, la Biblia está llena de errores, esos son los rumores que tú has oído. ¿Lo has comprobado tú por ti mismo? ¿Alguna vez les pregunté, se han hincado ustedes en su casa, en la noche, con humildad, y le han dicho a Dios, Señor, yo no sé si existes, pero si tú existes, te quiero conocer. Y si tú existes, quiero que entres a mi vida, porque creo que tu hijo murió en una cruz en mi lugar y a los 3 días resucitó. Y si tú, Jesús, eres el camino, la verdad y la vida, mi vida te necesita profundamente. Y si tú haces esta oración en tu vida, así con escepticismo y agnosticismo y sin saber, pero le dices, Señor, si tú existes, te manifiestas a mi vida. Dios dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Y esta es la razón por la cual yo me convertí al cristianismo después de haber sido ateo más de 10 años. Yo perseguía a los cristianos, odiaba a Dios, me decepcioné profundamente de la religión que mis padres me heredaron. Abracé el comunismo, el marxismo, la dialéctica materialista. Estaba convencido que una revolución social era el cambio para poder traer el beneficio a nuestro país. Cuando mi hermano, que es el maestro de ceremonias, me dijo hace 32 años, Armando, ¿has considerado la Biblia? Le contesté lo mismo, es un libro hecho por los hombres. Me dijo, yo te desafío a que tú la leas y hoy en la noche comienza con el capítulo 14 del Evangelio de San Juan. Y cuando comencé esa noche, me encontraba, yo me acuerdo, a mis 25 años de edad, desorientado, confundido, amargado, con odio a la autoridad, odio a mis padres, odio a la sociedad. Quería que todos eran unos hipócritas, que no valía la pena nada absolutamente en la vida. 3 veces intenté quitarme la vida. En medio de esa desesperación tan caótica en mi existencia, comencé a leer en Juan 14 estas palabras que comienzan y dicen, creer en Dios, creer también en mí. No se turbe tu corazón ni tenga miedo. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a preparar lugar para ustedes. Para que donde yo estoy, dijo Jesús, ustedes también estén. Y si me voy y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que tengan ustedes mi paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. En el mundo tendrás aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. No tengas miedo, nunca te dejaré ni te desampararé. Cuando oí estas palabras, que llegaron a mi vida como, y penetraron como un dardo, como una espada, comencé a llorar. Y a llorar, y a llorar, y a llorar por 45 minutos. Porque nadie me había hablado así. Me acuerdo que Buda, el gordito ese que les dijo antes de morir a sus discípulos, busquen la verdad, nunca Buda dijo que él era la verdad. El budismo es ateo. Me acordé de Hare Krishna, me acordé de Mahoma, me acordé de Che Guevara, me acordé de mis ídolos que estaban a mi alrededor. Y yo dije en mi corazón, nadie ha hablado las palabras de este hombre. Nadie me ha encontrado que me diga, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando me encontré con estas palabras en Juan capítulo 14 del Evangelio de San Juan, llegué a una conclusión que es lógica absolutamente y elemental. Este hombre Jesucristo, o es lo que él dijo ser, el Hijo de Dios, Dios en la carne, la resurrección y la vida, o es el fanático, loco, psicópata, paranoico, maniático, depresivo, esquizofrénico, más grande que la humanidad ha conocido. Porque nadie se ha atrevido a decir lo que él dijo, y más que cualquier otra cosa, a probar con su resurrección que transformó al Imperio Romano durante los primeros 3 siglos, de que él verdaderamente era la vida y en sus manos estaba la muerte también. Entonces, nadie venga con Jesucristo, pónganlo con los iluminados.
Fue un grande gurú. Estas son tonterías, necedades. ¿Cómo puede un gurú jamás decir eso? ¿Cómo puede un solo iluminado decir eso cuando ninguno de ellos lo ha podido atestiguar? La Biblia destruye el ateísmo, el agnosticismo y el gnosticismo. En segundo lugar, la Biblia destruye el panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? Bueno, si tú ibas a Chapultepec y te ponías en flor de loto y estudiabas el budismo zen y te querías ir al Himalaya como yo me quería a los montes Himalayas y raparme y ser un monje por ahí y creer que por ahí iba a encontrar la verdad, vas a descubrir que todas las filosofías orientales, sin ninguna excepción, son panteístas. ¿Qué significa esto? Que creen que todo es Dios, como dijo Shirley MacLaine, la actriz de televisión, y yo soy Dios. Dios, aquí está un tercer ojo, no sé de cuál fumaron tampoco para ponerse aquí un tercer ojo y que tenemos un tercer ojo aquí clavado. Yo me veo en el espejo y tengo dos nada más. Y que todo absolutamente es Dios y nosotros somos divinos, nosotros somos dioses. ¿De dónde lo sacaron, verdad? Esto es lo que se llama el panteísmo. La Biblia enseña, en el principio Dios creó. La creación está totalmente separada del Creador. La creación no es Dios, ni Dios es la creación, sino que Dios está separado totalmente de su creación. En tercer lugar, destruye el politeísmo. En la India hay más de 15 millones de dioses. En la India. Es interesante e irónico que la India, donde surgió la filosofía de la transmigración de las almas y de la reencarnación, sea la nación más atrasada del mundo. Creo que es contradictorio que si ha habido tantas evoluciones, ya hubieran progresado por lo menos, porque la evolución es de menos a más, y la India va de más a menos. Siguen adorando a las ratas, siguen adorando a las vacas, siguen adorando a los pájaros, siguen adorando a millones de dioses. La Biblia dice que solamente hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo su Hijo. En cuarto lugar, la Biblia destruye el materialismo. O sea, todo lo que existe es lo que es. El universo es todo y no hay absolutamente nada. No hay nada más que el universo físico en el cual nosotros podamos vivir. Cristo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay una vida después de esta vida. Hay una vida espiritual en la cual vamos a continuar viviendo, unos en el cielo, otros en el fondo de la tierra, donde se encuentra el infierno. Lo creas o no, hay un lugar de castigo donde Dios castigará a todos los seres humanos que rechazaron la verdad, no le dieron gracias, no le glorificaron y prefirieron profesar ser sabios, convirtiéndose en necios. En quinto lugar, destruye el humanismo, que significa el ser humano, en el principio creó todo. El ser humano es el centro del universo. El ser humano va a resolver los problemas morales, los problemas económicos, los problemas filosóficos. El ser humano es Dios. No es el humanitarismo, no lo confundas, la gimnasia con la magnesia. Humanitarismo es tener compasión por la gente. Humanismo es creer que el ser humano es Dios. Y hemos llegado al siglo XXI, señores políticos, señores científicos. Y hemos alcanzado la tecnología y hemos alcanzado los descubrimientos científicos más portentosos en el siglo XX. Estamos en la luna, en el chip, en la época virtual, las computadoras y todo. Y estamos a punto de destruirnos nuclearmente. En cualquier momento, de acuerdo a la Biblia, la humanidad va a desaparecer la tercera parte. En la próxima guerra que haya, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 6, 2,000 millones de personas van a morir en la próxima guerra. 2,000 millones de personas. Somos 6,000 millones.2, o sea, la tercera parte. Y después, 2 años después, van a morir 4,000 millones de personas. Cuando Cristo venga, de acuerdo a la Biblia, solamente una tercera parte de la humanidad estará viva en su regreso. Pero antes de eso, la Biblia nos promete irnos con Él, gracias a Dios. Y finalmente, la Biblia destruye el hedonismo, o sea, la filosofía del Playboy, de Hugh Hefner. Cualquiera ve a Hugh Hefner con las conejitas y todo el mundo creería, ¿verdad? Ah, qué padre sería que no tuviera yo la vieja que tengo, ¿verdad? Y ojalá que tuviera esta conejita y esta conejita. Y ¿saben una cosa? En la Biblia hay el testimonio de un hombre llamado Salomón. En el libro de Eclesiastés.
Y Salomón escribió Proverbios y escribió Eclesiastés, y Salomón dice en su libro antes de morir: no negué a mi carne nada de lo que yo vi. Tuvo más de 1000 esposas y quién sabe cuántas, cientos de amantes. O sea, era un harem, imagínense nada más tener ese harem. Tenía saltimbanques, tenía bufones, tenía payasos, tenía su acento, se sentaba en un trono de oro puro, con 6 leones de oro puro, un magnífico palacio con cortinas persas, candiles franceses, etcétera, etcétera. Y Salomón termina diciendo en su libro: todo lo que yo atravesé es vanidad de vanidades. Esta palabra vanidad significa hueco, sin sentido, ni propósito, ni significado. Después de que tú te avientas al sexo y te avientas al placer y te avientas a tu puesto político y ya fuiste presidente de la República y ya tienes 5 millones de dólares, te vas a descubrir que es como un regalo envuelto en listones que le quitan los listones y está vacío. No hay nada ahí porque no fuimos creados para este mundo, para el dinero, para la gloria, para el aplauso, para el poder, para popularidad. Vanidad de vanidades. Salomón dice al terminar su libro: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto es lo más importante de toda la vida. Vemos en penúltimo lugar que no solamente nos muestra el universo un diseño inteligente y una inmensidad en la creación, como por ejemplo, ¿saben ustedes que la Tierra cabe dentro del Sol 1 millón de veces? La Tierra cabe dentro del Sol 1 millón de veces, y a pesar de que se encuentra a 150 millones de kilómetros de distancia del Sol. Nuestro sistema solar es solo uno entre billones que componen nuestra galaxia, la Vía Láctea, que tiene billones de estrellas en los cielos. La sola estrella Betelgeuse tiene 345 millones de kilómetros de diámetro. Para que tengas una ligera idea de cuánto es 345 millones de diámetro, el Sol podría caber dentro de esa estrella, con la Tierra girando a su alrededor, y aún la Tierra estaría tocando las orillas de esa estrella. Esa es la grandeza de nuestro Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. La Biblia nos muestra que cuando levantamos nuestros ojos al cielo, nos damos cuenta del orden perfecto que existe en todas las cosas. Vemos además no solamente el macrocosmos, sino el microcosmos también, con un microscopio. Nos asomamos a la materia y encontramos átomos formados con electrones, con neutrones, con protones, que giran alrededor de un núcleo a una velocidad vertiginosa y no se paran. Señores científicos, físicos, matemáticos, ¿quién les dio esa velocidad a los átomos? ¿Quién los mantiene girando? ¿Qué fuerza existe física detrás para que la Tierra siga dando vueltas en rotación y alrededor del Sol si nadie le hizo así? De acuerdo a la física, toda velocidad es proporcional a la fuerza aplicada. Si tengo una canica y le hago así, pues la canica sale y se tiene que parar. Si disparas un balazo, la bala sale y termina una parabólica. Pero tiene que detenerse, no puede estar eternamente dando la vuelta. ¿Por qué la Tierra sigue girando? ¿Por qué los átomos siguen girando? Todo esto nos habla que traspasa y va más allá de nuestra comprensión. Pero además tenemos el diseño inteligente, señores ateos. Tomen nota, por favor. ¿Existe evidencia de inteligencia en el código genético? Muy bien. El código genético es el que contiene en los billones de nuestras células toda la identidad y la formación de lo que tú eres y de lo que yo soy. Si alguien te quiere clonar, basta que tome una sola célula de tu piel, donde se encuentra todo un software, un código que dice exactamente el color de ojos que vas a tener, el tipo de pelo, el color de tu piel, tu estatura, dónde va a estar tu estómago, tu hígado, tus pulmones, tu sistema digestivo, el páncreas, el sistema nervioso, la sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Este código contiene tanta información
que implica un nivel altísimo de un diseño inteligente. Por ejemplo, el mero hecho que se llame código, eso es instructivo, porque de acuerdo al diccionario de la lengua y la literatura española, la palabra código significa un sistema de signos y de reglas que permite formular y comprender un mensaje. O sea, cuando hablamos de un código, el código Morse, por ejemplo, es un sistema de telégrafo para poder interpretarse. Entonces, alguien tuvo que inventar el código Morse. Y si hay un código en todas nuestras células, ¿quién lo inventó? Asumimos lógicamente entonces que cuando encontramos un código, tiene que haber un creador de este código. Esto es una evidencia de un diseño inteligente. Cuando se comenzó a descifrar el código genético, el doctor Francis Collins, toma nota, Francis Collins dijo como director del Instituto para la Investigación del Genoma Humano en la Casa Blanca, enfrente del presidente Bill Clinton. El doctor Francis Collins dijo esto: hemos obtenido la primera ojeada de nuestro libro de instrucciones, conocido y escrito previamente por el Dios de la Biblia. Esto lo dijo el director del Instituto para la Investigación del Genoma Humano y sigue siendo el director en Estados Unidos, el doctor Francis Collins, que dice que diario lee la Biblia 2 horas antes de poder dedicarse a la ciencia. Ahora, en segundo lugar, ¿existe un diseño del universo? Los astrónomos han descubierto que todos los parámetros asociados con el universo, nuestra galaxia, nuestro sistema solar y la Tierra, están perfectamente balanceados. Por ejemplo, si la fuerza de la gravedad fuera más débil, solamente 1 trillón de trillones, el universo se expandería rápidamente por todas las galaxias. No habría ninguna fuerza que lo pudiera controlar. Si la fuerza de la gravedad fuera más fuerte, el universo se colapsaría. ¿Quién hizo el balance en el movimiento de la Tierra, la distancia de la Tierra con el Sol, la distancia con la Luna, la atmósfera que nosotros que respiramos, por ejemplo, que contiene nitrógeno, oxígeno y cantidades exactas de agua y dióxido de carbono que hacen posible que respires? ¿Quién diseñó esta mezcla perfecta de gases? ¿Chita? Miren, decir, dijo el doctor Francis Collins, decir y dar testimonio de que somos un accidente en el universo cuando vemos este diseño y esta creación inteligente es 10 a la 320ava potencia de probabilidades de que el universo se haya hecho por un accidente. O sea, es absolutamente ilógico en la ley matemática de las probabilidades. Ni siquiera atreverse a decir que venimos de un producto fortuito evolucionario. ¿Quién diseñó esta mezcla perfecta de oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono y gases para que, cuando yo haga esto, si hubiera más nitrógeno, si hubiera menos oxígeno o si hubiera otros gases, me envenenaría? ¿Quién inventó esto y lo relacionó con mi vida y con mis pulmones? ¿Quién diseñó mis pulmones, mis alvéolos pulmonares, para que asimilaran ese gas, lo convirtieran en aire dentro de mí o comenzara a circular la sangre y la sangre necesitara ese oxígeno perfecto combinado de gases para poder sobrevivir? Además, solamente tenemos la complejidad irreducible. Déjenme explicarles esto, que es lo máximo que hay en la ciencia. Se le llama complejidad irreducible a un sistema compuesto de varias partes integradas, interactuando juntas, contribuyendo a una función básica. De manera que si una parte faltara, ya no podría funcionar. Lo voy a explicar. Algo es irreduciblemente complejo si está compuesto de 2 o más partes necesarias que deben de trabajar juntas para poder funcionar. Una célula. Tenemos billones de células en nuestro cuerpo. Una sola célula de tu cuerpo tiene todas las oficinas y todas las características 50 veces más que la General Motors o que cualquier otra empresa.
¿Tiene sistema de producción una célula, sistema de desechos, sistema de avance, sistema de mantenimiento? Una sola célula. ¿Quién integró toda esta información para que se fuera una fábrica, billones de fábricas dentro de nuestro organismo que tiene y contiene la identidad? Por ejemplo, una trampa de ratones. Una trampa de ratones está compuesta de 5 partes. La plataforma, donde todo está integrado. El martillo que atrapa al ratón. Un resorte que provee la fuerza. Una barra que detiene el martillo en contra del resorte. Y la trampa que sostiene finalmente a la barra y al martillo. Si quitáramos cualquiera de estas 5 partes integradas, esto se llama irreducibilidad compleja. Cualquier parte que quites de la trampa ya no puede funcionar. Sería imposible que la trampa se haya hecho por una selección natural. En otras palabras, creer que conforme pasaron los años, primero apareció el resorte, después el martillo, después la barra, y comenzaron a ponerse juntas para que pudieran funcionar. O sea, que conforme pasaron los años, todas sus partes se fueron integrando inteligentemente. ¿Quién fue la inteligencia que ideó una trampa de ratones? Si una trampa de ratones es irreducibilmente compleja, imaginémonos solamente la sangre del cuerpo humano. Los pulmones, nuestros ojos, nuestros oídos, el diseño inteligente del universo, el balance que existe, los parámetros asociados entre todo, la interrelación que existe entre cómo una manzana y la manzana contiene las vitaminas, los minerales que mi estómago, mi hígado, mis riñones necesitan para poder sobrevivir. Todo está interrelacionado. No puede ser que alguien diga que somos un accidente, por el amor de Dios. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. La Biblia lo dice, profesando ser sabios nos hemos convertido en necios. Y seguimos enseñándoles eso a nuestros hijos. Y tú vas aquí al Museo de Antropología y te muestran que desde el principio un protozoario, y todos enseñan la teoría de la evolución, cuando la teoría de la evolución no es científica, por eso se llama teoría. No hay una sola evidencia científica de un cambio de una especie a otra especie. Hay mutaciones y hay perros chihuahueños, Rottweiler, pastor alemán, etcétera, etcétera, pero son caninos. Hay felinos, hay ganado vacuno, hay ganado equino, pero son caballos, son vacas, no son dos especies. ¿Y qué hemos querido hacer? Mezclar ahora especie con especie a través de la clonación. Damas y caballeros, ¿quién diseñó la complejidad irreducible del universo que funciona mejor que un reloj? ¿Un accidente? ¿Por qué dicen eso? Porque no saben de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Y los científicos también teorizan y también hipotetizan, y también hay muchos científicos muy mentirosos. Y cuando una verdad, esto lo dijo Adolfo Hitler, cuando una mentira, perdón, se repite 100 años, se acaba aceptando como una verdad. Y ya se acepta la evolución como algo definitivo y conclusivo. Venimos de una selección natural. Y finalmente, para terminar, los cielos nos cuentan el eterno poder de Dios. La estructura de las aves, la estructura de los sapos, la estructura de los peces, la estructura de los seres humanos, el cuello de la jirafa, los gansos que vuelan en escuadra y que se van cambiando cada 3 o 4 horas, uno hasta adelante porque se cansan y luego a las atrás, las parvadas de los pájaros que vuelan 150, 200 pájaros todos, y los ves así, como si tuvieran un chip y les dijeran, ahora a la izquierda, a la derecha, derecho. ¿Quién les dice que vayan todos juntos? ¿Cómo se comunican? ¿Quién puso ese instinto en ellos, ese chip, ese software? ¿Quién les dice a las aves que migran desde Canadá hasta México, a las mariposas monarcas? ¿Quién las guía en el destino? ¿Qué sentido tienen los animales, los insectos, donde la Biblia nos dice, en todo podemos ver a nuestro inmenso Creador? Que nadie, como dice el libro de Isaías, capítulo 40, le puede aconsejar ni decirle qué cosa estás haciendo. Dice Isaías, capítulo 40,
¿quién midió las aguas en el hueco de su mano? Versículo 12. Y los cielos con su palmo, con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con peso los collados. Esto fue escrito hace 2700 años. 2700 años. Y el profeta está diciendo, ¿quién le dijo a Dios lo que tenía que hacer? ¿Sócrates? ¿Demóstenes? ¿Benjamín Franklin? ¿Cuál es el sabio? ¿Cuál es la persona más inteligente que tú consideres que pueda decirle, Dios, lo que hiciste, lo hiciste mal? Bájate y ponte aquí en el banquillo de los acusados y yo te voy a juzgar. Porque déjame decirte algo, Dios, si yo hubiera sido tú, lo hubiera hecho mejor. ¿No es esta la mente de la altanería, del orgullo y la soberbia humana? ¿Por eso hablan los ateos contra Dios? Porque creen que ellos podrían haber hecho un mejor papel que Dios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Dice la Biblia, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿Qué imagen le puedes componer? ¿Qué no sabes? ¿Qué no has oído? Nunca te lo habían dicho desde el principio, Isaías 40:21, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Señores maestros universitarios, hace 2700 años, Isaías 40:22, apúntalo, la Biblia decía que la tierra era redonda. Más de 2000 años de anticipación que Galileo Galilei. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Y dice a continuación, Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. 29 de septiembre 2007, el año pasado, cayó la bolsa de valores, 777 puntos. Más de 47% de los multimillonarios, billonarios del mundo, se han suicidado. Tú podrías decir, si yo tengo un billón de dólares, ya la hice. Ahora sí que tengo garantizado mi destino, ¿sabes una cosa? ¿Dónde tenían esos billones de dólares? No los podían tener debajo del colchón. Los tenían invertidos en la bolsa de valores. Y de la noche a la mañana cayó la bolsa de valores y se quedaron en la bancarrota. Dios dice que Dios destruye lo más apreciado del hombre y lo convierte como polilla. Amigo que me escuchas, Dios puede así quitarte todo lo que tienes cuando menos lo piensas. Dios puede así en esta tarde quitarte la vida. Y sin que tú sepas, esta fue la última vez que escuchaste y tuviste la oportunidad de recibir a Cristo en tu corazón como tu Salvador. Dios puede en cualquier momento dejarnos en un petate. Y Dios puede en cualquier momento, alguien que está en un petate, levantarlo y exaltarlo, porque Él es Dios. Y dice la Biblia, ¿qué no han sabido, qué no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, pero los jóvenes flaquean y caen. Y los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es Dios el que puede renovar tus fuerzas. Tú te encuentras decaído, sin fuerzas, sin propósito, sin sentido, porque quieres vivir sin Dios. Cristo dijo, separados de mí, nada podrán hacer. Tú necesitas en este momento que entre esta energía. Él es la fuente de la energía del universo. ¿Cuántas veces yo he llegado a mi casa en la noche cansado de problemas acá, problemas allá? Porque esta es la vida, un valle de sombras y de lágrimas. Esta es la vida, necesitamos enfrentar la vida con realidad y con madurez. Es la vida para sufrir, pero cuando caemos con este sufrimiento y con estas cargas de los hijos y de las hijas y los problemas y el matrimonio y la humanidad y la bolsa de valores y cayó el petróleo, etcétera, etcétera, y de pilón te levantas oyendo las noticias y te acuestas oyendo las noticias. Por eso estás bajo pastillas tranquilizantes. Por eso tomas Secuanil y Valium y Prozac y vas a acabar en el psiquiátrico. ¿Por qué? Porque necesitamos algo que no venga de esta tierra, que venga de arriba,
que entre a nosotros, que nos energetice, que nos dé fuerza, que nos dé valor, que nos dé ánimo para seguir viviendo para Él. Y este es el Dios y Padre de Jesucristo. Y este Dios, el Dios creador del universo, te invita en esta tarde a que vengas a Él. No te invito a que vengas a ninguna religión, te invito a que vengas a la cruz. A una cruz donde Dios estaba en su Hijo reconciliándonos con Él, no tomándonos en cuenta nuestros pecados, y por medio de su sangre hacer la paz en los cielos y en la tierra por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo. Él pusieron espinas en su cabeza, le pusieron clavos en sus manos. Él, que es el creador del universo, junto con su Padre, vino a una cruz a decirte que Dios es un Dios humilde, que nació en un pesebre, que no nació en un hospital, ni con anestesiólogos, ni con cirujanos, y que en ese pesebre, con vacas y con becerros y con ovejas a su alrededor, Él era el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que ya no tarda en venir otra vez por nosotros a este mundo. Y tú puedes en esta tarde entregarle tu vida, y ahí desde tu lugar te pido que inclines tu cabeza y le digas con todo tu corazón: si Jesucristo aún no es una realidad en tu vida, dile: Señor y mi Dios, te doy gracias porque en esa cruz pagaste por mis pecados. Creo que a los 3 días te levantaste de entre los muertos y tú eres la resurrección y la vida. Te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Dame la fuerza y el poder de vivir para ti en esta corta vida que tengo aún, y entender las maravillas del universo que me rodea y comprender el inmenso amor con que me amaste en esa cruz. Señor Jesucristo, en este instante te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá, dijo el Señor. Dichosos y felices los pobres en espíritu, porque ustedes verán a Dios. Dichosos y felices los que lloran en esta mañana, y ustedes que nos ven por la televisión también, porque ustedes serán consolados. Dichosos y felices los que tienen el valor de orar y presentarse ante el mundo, en las escuelas, en los auditorios, con tu familia, con tus amigos, y decirle a la gente: arrepiéntanse de sus pecados, porque el juicio viene, y te perseguirán y te calumniarán y dirán muchas cosas contra ti, pero no te menosprecies ni tampoco te amedrentes, sino gózate, porque la persecución implica que Dios está contigo. Así lo persiguieron a Cristo, así persiguieron a los profetas y apóstoles, y así nos tienen que perseguir a nosotros. Pero la Biblia dice que el que sea salvo al final, el que llegue hasta el fin, el que entregue su vida hasta el final de su vida, ese es aquel que va a vivir eternamente con Él. Sean fieles hasta la muerte. Les pido a todos ustedes que en esta tarde hicieron esta oración invitando a Cristo a sus vidas, que se pongan de pie. Párense los que hicieron esta oración invitando a Jesús. ¿Cuánta gente? Gracias, que Dios los bendiga. Gracias, que Dios los bendiga. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, que Dios los bendiga. Gracias, Señor. Gracias, que Dios te bendiga allá atrás también. Gracias. Gracias. Dios los bendiga. Muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias, Señor.